Teóricamente el protocolo que aparentemente hay dice que cada vez que los recursos sanitarios tienen que ir a un domicilio y el paciente tiene antecedentes psiquiátricos o digesta de medicamentos o otros varios, tenemos que ir acompañados de policía. Lo que pasa que unas veces se avisa a la policía como tal y otras veces pues no se avisa. Desde el comité de empresa creemos que no. Que el protocolo no se cumple como debería de cumplirse, pero alguien del salud tendrá que darnos explicación sobre esto. Porque en esta ocasión no iban acompañados por policía. Se avisó a la policía cuando se vio la violencia que estaba empleando el agresor. Claro, pero no es cuestión de eso. La cuestión es que si este paciente tiene antecedentes psiquiátricos, y el protocolo dice que para la atención de pacientes psiquiátricos debe acompañar policía al recurso sanitario. La policía debería de haber acompañado al recurso sanitario de inicio, no cuando te agrede. ¿Cómo está, por cierto, la víctima? Nos estaba comentando que estaba pensando si denunciar o no. ¿Cómo se encuentra? Bueno, está afectado porque además tiene un problema particular, independientemente de esto, y está afectado, pero bueno, pues es que estas cosas nos suceden de forma tan habitual que a veces pues, hay que vivir con ello. Mira, Claro. en el 2019 y en el 2021, a través de las Cortes, se hizo una proposición no de ley para que se nos considerara autoridad sanitaria a los trabajadores de transporte sanitario en general, y por dos veces ha sido rechazada. Es decir, no se nos tiene muy en cuenta. Bueno, pues José Luis Martínez, gracias por habernos dedicado estos minutos y a ver que si la víctima, bueno, pues recupera esa situación, porque luego está la parte psicológica que cuesta también, ¿no? Porque entiendo que luego otras veces pueden tener miedo incluso a la hora de ir a atender a alguien por si se encuentran con una situación desagradable. ¿Puedo hacer un inciso? Quería recordar a los alaveses que los trabajadores de transporte sanitario seguimos en huelga. Llevamos 92 días de huelga a día de hoy y no tenemos fecha de compromiso ni del salud ni de las empresas para formalizar un convenio regional, simplemente. Bueno, pues ahí queda eso. José Luis, Que gracias. seguimos de huelga, aunque no se note en la calle.